Lo que comenta ella que que el traje que lleva son de los del atuendo que desde antes ellos vinieron usando desde el tiempo. Ellos no usaban lo que es el huipil. Ese es uno de los huipiles de segunda gala, el huipil antiguo que se le llama, que pues no lleva encaje, es lo que es el cotín. Ella comenta que siempre se han venido vistiendo así desde ese tiempo. Siempre ha sido el traje, por ejemplo, cuando iban a alguna fiesta, cuando iban a compras, a la calle, pues siempre ha sido este tipo de traje que ellas han utilizado. Ella ahorita ella comenta que debido a la edad, pues visten de una manera más sencilla, que anteriormente pues se arreglaban, cuando eran muchachas se arreglaban. Y entonces como se dedican a las labores del hogar y todo eso, y con el tiempo pues portan los huipiles sencillos de ahora, ¿no? Ella también comentaba, por ejemplo, decía cuando veníamos platicando con ella, pues estos huipiles suelen ser más más frescos. Y ella dice que con el tiempo el huipil fue evolucionando, ¿no? Empezaron a traer los encajes, empezaron a meterle más arreglos. Y pues así poco a poco el huipil fue evolucionando. Y pues cabe mencionar que es la única abuela que todavía porta ese huipil antiguo. Ya no hay otras señoras que utilizan ese huipil, es la única señora que todavía utiliza ese tipo de huipil.